Buenas noches, buenas todas. Aquí seguimos camino de las carpas. Nos queda todavía pesca a fondo. Aquí lo tenemos al 59%. Nos queda un puntito para desbloquear la pesca de fondo. El dinero cuesta unos 4.500. Una caña que tengo recomendada. Tengo dos puntitos pendientes. Así nada más los dos que me den. O sea que podré colocar cuatro puntazos. Y reinicio. Creo que no sé. Para reiniciar. Punto. Estos tres los tendría, los podría quitar de aquí. Caña alimentadora universal simple. A los cinco que con. Hay que quitar estos tres, cinco. A los cinco que voy a tener cuatro. Tres, cuatro. Interesante. Son las 6:30. Vamos a hacer. Le doy una vuelta. Perdón. Aceite al 10-15, al 3.
grasa está buena. Ah, pero la grasa no se la puedo sacar. No puedo usar la grasa y el carrete para mí. Buenas noches, sí. El tío lo vallecito. Ahora suavecito, que acabo de cenar. No, no se puede quitar aceite esta, pues solo para el carrete. Puedes quitarle piezas. Ay, Dios mío, vamos a pescar. Hostia, como me duele el puto. Carnada 53-7. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, la primera a la frente, una carpa. La primera a la frente. De ready, buena. La primera a la frente. La primera a la frente, una carpa.
Puede que sea más. Parece que ya se ha cansado. Nunca había tirado yo aquí, en este muellecillo. Ahí está la otra, paseándose. Oh, pues más chica lo que yo me esperaba. Buenas noches, José. Carpita como un 3,6 kilos. A la saca, empezando. El primer pica que he tenido, esta. Esta es más chica.
serie turca de los hermanos. ¿Cuál es la serie turca de los hermanos? Claro que sí, son polillas. No, no tienes conocimiento, si no tienes estudio, Country, que tú no tienes estudio. A mí ponme con amores, amores, amores. Ah, no, es que no veo la tele normal en abierto, no veo nada. Joder, con el gato. A las 12 de la noche, pero si los gatos de noche no duermen. Los gatos por la noche tienen que estar maullando y... ¿Dónde está la foto? ¿Dónde, ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? A ver, que yo la vea. ¿Está despierto? Es que sobando, está ahí despierto. Amores. Vamos a enseñar al gato de amor en el directo. El gato de Bucautre que se llama Amore. ¡Ahí está! ¿Esto por qué no se ve en grande? Vale. Es que estaba dormido. Amores. Pobrecillo. ¿Por qué tiene que aguantar? Aquí no pican, este es mal sitio. Aquí no pican, vámonos para abajo, que aquí estamos haciendo el indio. Oye, ¿y tú qué tienes? ¿Un gato o un tigre? Sí. De hecho, José, los peces que yo cojo más, las bremas, son más nocturnas que otra cosa.
Como aquí ya va a ser otra cosa. Aquí ya va a ser otra cosa. Hazme. El gato del demonio. ¡Al gato del demonio! Claro, pues se refleja el flash. Sí, no, no se ve que sea un gato muy grandote, ¿no? Un gato pequeño. Sí, pero bueno, iba a decir que fuma menos que tú, pero claro, si estáis en la habitación, está tragando el humo que tú te fumas. Coño, ahí no es. Coño. La hostia, está gordo como un tejón. La hostia. Vaya, vaya, vaya pedazo, bicho. ¡Está gordo! Nueve kilos de gato, casi el doble, que amores, hostia. 9 kilos de gato. Sí, además de lo gordo el color, sí. Era el amanecer a las 4 de la mañana. ¿Cómo pican aquí a las 4 de la mañana los peces? Los 700. Otra carpa. No joda, otra carpa. No, esto no es una carpa, es una brema.
Está buena, ¿eh? Dos cuatrocientos. 59,2. Cuando llegue a 60, ya tengo la desbloquear las cañas de carpa. Y los gusanos no los uso para pescar. Y los 200. Los cojo para subir puntos en la... En el tema de que... De señuelo. Hostia, esto sí que es una carpa. Esto sí que es una carpa. Se ha ido a China. Buena, Boli. ¿Ha soltado? Joder, qué asco. Ahora mientras voy a coger esta carpa, voy a perder bremas en las cañas. Las bremas me interesan más que la carpa, pagan más. En lo que coja esta, puedo coger tres o cuatro bremas. Que me pagan más dinero las tres o cuatro bremas que esta carpa. Parece que se ha cansado.
No me dice metros de hilo. A la bobina que viene ahí a la derecha, eso que se está llenando, eso blanquito, al lado de la mano, esa es la bobina de hilo. Eso es el hilo que tengo en el carrete. ¿Ves? Está casi lleno. Ya tengo casi todo el hilo aquí. Pero aquí no te dice números, como en el Fishing Planet. Esto es más real. Yo sé que tengo en el carrete 350 metros de hilo. Tres quinientos, 1.400 de experiencia. No jodas que voy a tener aquí otra carpa. Cojones, voy a tirar a la otra calle. Joder, que está el agua fría a 9 grados, que es muy buena temperatura para la brema. Algún... Mira lo que se haya, más de un cuarto de carrete se ha llevado ya este. Joder, tres carpas seguidas. Me jodas. Y al amanecer, que es cuando más bremas pican. Se cansó. A poner el aire. Con la ventana, con lo del tubo, si no ahora abría la ventana bien y ahora hace buena temperatura, pero es que si desmonto lo de la ventana para el tubo durante el día.
Casi lo tengo en la otra orilla, ¿no? Todavía no son malos los discos. Joder, se sigue llevando hilo la cabrona, ¿eh? Cascabeles sonando. No se rinde, no se rinde. Parece que ahora sí.
Están sonando los cascabeles de las otras, desde aquí los oigo. Yo creo que sí, ya sí que se han cansado. No sabe la cabrona, ¿eh? ¡Pedazo bicho! 50 kilos por lo menos. Como el gato de Jaycee. Ahí asoma, ahí asoma. El Titanic. El otro, el que explotó. ¡7 kilos! ¿Y esta cuál es? Yo no sé qué caña era esta.
Vaya torrija. 3,5, 3, 600, 7 kilos. Se la hacemos filete porque por eso apagan poco. ¡Olin! Bueno, así como está lloviendo, 14 grados, así siguen saliendo brema. ¡Ah, qué cabrones! Que estaría enganchada. La lluvia no suena ahora que caigo. Con esas había como las carpas como un da tampoco. He salido perdiendo. Las bremas que habría estado cogiendo aquí en este rato, había sacado más experiencia que con esas carpas. Tómate otro tres. ¡Joder! Estás quedando frío. Y en dinero, para ser como es tampoco, también paga poco. Ya entran pocas.
Ya pica alguna que otra a estas horas ya. Cuenta y tres ocho. De camada. Otro de eso que me ha dado ahí, cosecha de camada. Al principio por cada paletada te da un poco, pero ya cuando vas subiendo nivel cada vez te da, tarda más en darte. Interesante. Ahora todo tiene sentido. ¿A que sí?40 trozos de...
Tema de 2.300. Vale, buenas noches, hombre. Bien. Comprando ahora mismo un soporte para el móvil, para el coche. Para engancharles en la rejilla del aire, porque los de Ventosa, como ya no se pueden poner cosas en la luna, que te pueden denunciar y rollo, voy a probar. Este me le traen mañana mismo, 11 euros. Pues hala, yesca. ¿Qué tal, eh? Ya está. ¡Adiós! Regalas uno muy bueno. Voy a por él. Yo para lo poco que cojo el coche le cojo tres veces. A ver, le cojo tres veces. Cuando voy a Cáceres no le voy a poner, ¿no? Pero si el soporte va bien, voy a llevar ahí el teléfono para. No tengo manos libres en el coche, o sea que nada más es para el navegador. Para cuando vaya la semana que viene a ver a mi hermano. Hay algunos trozos que no me los cubico muy bien. Siempre tengo que andar más pendiente de las señales.
Se acaba. Calidad 9 de 10, pero será desgraciado. Otra 9 de 10. No entiendo. Bueno, ¿qué tal la noche, Tony? ¿Te has dado el paseo con la señora? ¿O no era un paseo? Eso está bien. Eso está muy requete bien. Me podía levantar más tarde, la verdad. Recuerdo años a alguna temporada que estaba sin trabajar y eso. Me levantaba a la una cuando mi madre tocaba la puerta. ¡Vamos, que está la comida! ¡Venga! Me tiraba hasta las 3 o las 4 de la mañana. Entonces no eran tiempos, no tenía ordenador. Era viendo la tele o para ahí. 3 a 4 de la mañana y a la una me levantaba a las 12 y media, a la una. Anda, que no me levantaba a veces a la una. Ahora no tengo cojones. Claro, tampoco temprano. 9, 8:30, las 9, 9:30. Según. Médico yo. La tengo a las 11:30. Sale perfectamente a las 10, pero bueno, me gusta salir un poquillo más de margen. 9:30, 10, salgo. Es una hora y poco. Joder. El viernes.
Viernes, la revisión de todos los meses. ¿Aún estás por aquí, José? Abierto. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Llevar el taller al coche ahí a que te peguen un ostión. Yo ya hace años que no veo anuncios de la tele, Tony. ¡Country! ¡Que descanse usted! ¡Feliz sueño! Habrás conseguido tú la suspensión por otro lado. Hay algún desguace para ahí. ¡Pues se la ha robado al vecino! ¡2 kilos 100! La saca. Que tengo la linterna. La linterna, como es verde, bonito sobre el oscuro. Mira, estas cañas me costaron 149 monedas del juego. Con las que, con todo completo. La caña, el hilo, el cascabel, todo. Con las que me voy a comprar me va a costar 4.500. Voy a pasar de una caña de 149 monedas a una de 4.500. Por eso estoy ahorrando. Sí. Sí, pero carpas sobre todo. Aquí en el pantano de Valdecañas que está aquí cerca de mi casa y algunos arroyos cuando era chaval con bicicleta. Ah, y con coche no hace mucho también, alguna temporada. Ya hace tiempo que no tengo licencia ni nada. Las cañas las tengo abajo. El otro día me decía mi novio el de Valencia que andaba a ver si pensando en sacarse otra vez la licencia para pescar por allí en la Albufera. Él vive al lado de la Albufera de Valencia.
¡Tío, Kikolonga! Buenas noches, Kikolonga. Tranquilo que nadie te ha quitado uno de los bits. Tú tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que tiene el primer puesto asegurado. Ah. Mira quién tenemos aquí, al amigo José. Ahí está bien, estaros quietecitos. Ahí está bien el podio. Que buscar alguna animación que no fuera esa de los chinos. No sé si habrá más. Que haya país. Mira qué bonito está el agua. Vale. Sí, pero es que el sonido es la animación en sí. Lo mismo está, pero esa que tengo puesta yo ahí es de las de predeterminadas de Twitch. Lo mismo están metido, han metido ya más. Porque se las puse al principio, conseguí el afiliado, luego ya no lo he vuelto a mirar. Yo tampoco, eso no le doy mucha importancia a los bits. A la compañía. El amor fraternal es lo que quiero. Amor, cariño, la compañía. El calor humano. Ratas a la carrera. Pues no me suena. Es bueno, y esta es una brema grande, ¿eh? ¿Pero qué coño, eh? Parece un salmón. ¿O es por la luz? En la luz.
¡Vamos para allá! ¡Un trofeo de Brema! No le tenía el trofeo de Brema. 4 kilos 900, pues de las chicas, pero bueno, 3.700 experiencia. ¡Vamos para allá! Trofeo de Brema. Qué bueno. Están saliendo grandes ahora. Andorra. Ya tengo el cuarto de baño. Me vas a hacer que me tenga que dar de alta en autónomo y los pagos a Hacienda y todas esas cosas. Ya verás. Que hay que hacer el clic del trofeo de Brema. Ahí está. Qué lejos la he puesto, ¿no? No sé cascabel, lleva mi caballo por la carretera. Algo así era. Sí. Va a llover, va a llover. Ojalá que llueva café en el campo. Con la leche ahora mismo. Ahora, bailecito dedicado a Nicolonga y compañía. Kiko Longa, Jaycee, José, toda la cuadrilla, vámonos a bailar, venga, fiesta. Cuánto vacío Ay, hay en en esa esa habitación. habitación. ¡Nene! Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura ¡Nene! Sí, ¡Vamos, venga!
Ya. Larariro. ¡Aquí Colonga, vaya! ¡Nada en la ambulancia, aquí Colonga! ¡Gracias, aquí Colonga! ¿Cuánto pesaba la brema? A ver que lo ponga aquí en el trofeo. Estoy escuchando los bits del directo, los bits del clic que tengo abierto de aquí Colonga. Cabrito, no haga eso. Haga eso. ¡Coloca! Cabronazo, que bloqueas. Me tienes aquí loco con el speech chat. Bloqueas el chat. Cabrito. Haga eso, hombre. Haga eso que pongo un tope de bits de 500 bits por donación, ¿eh? A ver. Mira. ¡Hala! ¡Eso no se hace, Kikolonga, que es muy molesto! ¡Leche! ¡Me da igual que Zambi! ¡Hostia! ¿Siguen saliendo las otras notificaciones? Por lo menos he callado las pichas, que me estaba poniendo ya la cabeza tonta. Esto está muy mal, Kikolonga, hombre, que es muy molesto, tío. Le pongo 500 bits por donación. A ver, esto ya está aquí. ¿Otra? ¿Qué está pasando esta noche aquí? He cogido un trofeo de brema. 4 kilos 900. Ahora ya acabo de hacer el clic. Ahora lo voy a subir a YouTube. Espérate, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estás? Que yo te vea. Vale, Alerbo, desconectado también. ¿Sigue saliendo? ¿Viendo desconectar Alerbo? No puede ser. Es muy molesta aquí, Colonga. Hostia, está ahí la notificación y lo otro. Hagas eso más veces, ¿eh? Rompemos las amistades, Kikolonga. Me quito el número uno del tirón.
por esto. Claro. Claro. Sí, sí, no, sí. Que a mí me parece mal, no, claro que me parece, pero precisamente lo hacen para evitar estas cosas, Tony. Lo hacen para evitar esto, para que no te estén ahí pam, 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 porque eso no se puede. Una cosa es enviar 5 bits sueltos y otra cosa es enviar 100 bits de uno en uno, o 300 bits de uno en uno. Lo hacen para eso. Esto. Lo que yo no entiendo, si yo desconecto la alertbox, ¿por qué me sigue pitando? No, Tony, tú no me has mandado tantos como acaba de mandar el ahí de uno en uno. Puedes mandar 5, 6, 7, o... Hostia, si tú... Yo no sé los que ha mandado de uno en uno. Es que encima... Es que los ha mandado de uno en uno, que es la jodienda. Yo no entiendo. Yo desconecto la alertbox. ¿Por qué sigue pitando? Claro. Eso es molesto. Y ahora hay... No sé los que habrá enviado. No sé si ha enviado... No lo sé. Claro, pero es que he parado la... Ya han dejado de sonar. Claro, ya han dejado de sonar porque han terminado. Pero siguen sonando. Es que fíjate. Aquí no tengo la fuente de actividades. Vamos, los podría contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡30! Es uno en uno. Vale, ya se está subiendo a YouTube el clip del... Que eso es como los que atacan a la cuenta, que ya hace ya tiempo no me ataca ninguno, y me meten 5.000 seguidores. Eso ya me ha pasado varias veces. 5.000 seguidores, y te está ahí el alerbox, papam, papam, y el... Y el alerbox y el otro, y el chatbot. Venga saliendo la notificación. Al final, tengo que desactivarlo, porque si no te fríen las notificaciones. Y luego tengo que entrar a través de una página para quitarme todos los seguidores de ese rato. Claro. Claro, son ataques que te mete algún desgraciado porque le banea, está, se rebota y dice, pues a tomar por culo. Y eso he tenido ya varios. Y tuvo una temporada a uno... Que se tiró, pues yo no sé si dos o tres semanas, entraba, me insultaba, le baneaba, entraba con otra cuenta, poniendo cuentas es que la dirección de la cuenta ya era un insulto hacia mí, metiéndose conmigo, y una vez, y otra vez, y otra vez. Así se tiró, pues yo qué sé, no sé si tiró una semana, dos semanas, un montón, todos los días entraba. Estaba en el directo y una vez y otra vez, ya había ratos que ya cuando estaba ya así, mucho rato seguido, tenía que cortar directo y decir, bueno señor, hasta mañana, cortaba directo y dejaba de jugar, me iba a ver la tele. Porque no podía estar jugando cuando ¡pam! Y una, y otra, y otra. Entonces tendría algún programa para crearse cuenta y se creaba una cuenta, otra cuenta, otra cuenta, con distintos correos. Y es molesto. Por eso ya normalmente procuro cuando baneo a alguien, pero baneo, no time out. Cuando le baneo no digo nada.
No digas algo, es peor todavía. A mí me ha pasado ya eso. Llevo ya una temporadilla que no tengo, no meto ningún baneo. Y a veces los que entran y ya me echa a temblar. Cuando entran así. Sí, pero son. Claro, pues un ataque que te manda una persona para putearte. Y tienes que desconectar las notificaciones de seguido. El alert ball lo tienes que quitar. Lo tienes que quitar y luego, si quieres, pues haz limpieza. Yo, si no hubiera hecho esa limpieza, yo qué sé. Yo ahora mismo tengo 1200 seguidores y sé que hay gente, mucha gente inactiva. Siempre que he procurado he hecho limpieza. Pero si no me hubiera quitado los que cuando me han lanzado ataques. No sé. La última vez me tiré. Apunté la hora, ¿no? Me lanzan el ataque, imagínate, ahora a la 1 y 24. Y apunté la hora. Y yo nada más veía ahí, papam, 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 seguidos, porque lo desconecté. Papam, 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 papam. Ya cuando me cansé, cuando eso, apunté, cuando vi que terminó, pa, luego hay una página que de tal hora, todo el mundo que me haya dado a seguir, pa, le baneo. Y puede ser que como en esos minutos te banee alguien que no sea del ataque, también va a tomar por culo. Y yo lo de para reclamar los baneos lo tengo quitado. Lo tengo quitado porque a los mongolos estos que los baneaba, que entraban a insultar, luego entraban en la reclamación del baneo y me insultaban otra vez. ¡Ah, si calvo, que si no sé qué, que si viejo! Entonces lo cogí y lo quité. El que baneo, baneado está. Ah. ¿Cuál dices? ¿El partner, el otro escalón? Eso. El partner de... o el asociado, me parece que lo llaman. Eso hay que tener una media de 75 espectadores durante más que un mes. Hable a eso yo. Hable de 70. Una media de 75. Que no es que un día puntual junte 70 personas, que yo solo habré hecho dos veces y porque me han hecho raid. Bueno, hubo un día con el Fishing Planet, un sábado, que había esto del Fishing Planet, los drops. Y lo puse, empecé a juntar gente. Yo no sé si tuve 30, 40 personas prácticamente todo el día. Que aquel día me fui a comer, no para el directo. Me fue sereno para el directo. El directo fue desde por la mañana hasta por la noche. Porque yo, ¡cago en Dios! No corto directo. O sea, andaba con 30, 40 personas ahí todo el día. Y por encima de eso, por las dos o tres veces que me ha hecho así alguna raid grande. Solo han sido dos veces. Y Colonga, no haga lo de los bis más veces, ¿eh? Yo no he comprado bis, pero tú me puedes mandar 10 bis juntos, 20 bis juntos. No hay de uno en uno. Ah, ¿y por qué eso no ha salido? Error from Twitch API. Está jodido Twitch. No, cabrón. Lo haces para llamar la atención, pero es que una cosa es que me mandes 5, uno, otro, suelto, y otra cosa es que me mandes 30. Pero eso a mí y a cualquier canal, eso es molesto.
Ha aprendido la lección, ¿no? A la próxima, en vez de 5, en vez de 10 minutos, te mando 10 días. Alerbo. Entiendo. El alerbo es que cuando arrancas el alerbo le tengo que desconectar del otro lado. Vamos. Si los bits los vas a donar así, prefiero que no dones bits. Yo te agradezco. Tú vienes, me saludas, estás aquí un rato conmigo, un rato que te apetezca. Charlamos. Ya está. Ese que has dicho tú, este. Yo le he visto alguna vez que otra, no le sigo. Ese que tenía el tema de los 100 bits. Es que ese que se dedica al canal a un poco así de aquella manera, ese tiene que tener una panda trola ahí en el canal. Madre mía. Yo le vi al vídeo. Ya hace ya. Claro, le daba que no me lo sugiriera a YouTube. Ya hace ya mucho tiempo que. Yo no sé si es que en YouTube ya no está, y en Twitch alguna vez le vi para ir saltear, pero me digo, a mí esto no me... Que se ponía a hacer música, a pinchar y para ahí, y yo no sé si también jugaba algo. YouTube fue cuando los vídeos esos que parecía que se hacía el tonto, pero de tonto no tiene un pelo. ¿Por qué ha sido de ese? ¿Si sigue entonces viviendo de esto? De Twitch o de pinchar, de hacer bolos, lo que sea. ¿Cómo se llamaba? Miquel Serrano. Claro, pues lo que te digo. Ese, los seguidores que tienen que tener, una panda troll. Entonces, yo creo que el tema de ese límite de poner 100 bits de una atacada es por eso. Vamos, no creo, no. Es que seguro, el que hace eso es para eso. Es para que no esté ahí, papá, papá, pa. Dice, tú quieres, pues suelta haciendo una atacada. A eso ya. Toca la polla, tú. Que cerrar. Y mira, Miquel. 31.000 seguidores.
colega, 31.000 seguidores que tiene el pollo. No sé cuántos suscriptores tendrá. Esto se ha tranquilizado. Esto se ha tranquilizado. Ese lo hacemos pego. Venga, unos doritos allí. Cortesía aquí, Colonga. Hay cuatro. Para Masi. Mira lo que tenemos aquí, Masi. Está parado, ¿eh? Está parado, ¿eh? Llevo 14 trofeos. Este es el mejor. 12.000 de experiencia. Tengo ganas de superar este. Pero pórtate bien, ¿eh? Acerinadone, Alburno, Brema Blanca, Carpa Cruciana, Cagobio, Hilo Común. Y yo sé que la done se acuesta. Pues la cogí el primer día que me puse a coger dones, la cogí. La suerte del principiante. Y encima no la cogí en el sitio que marcan los de la página esa que marcan puntos. No la cogí ahí, la cogí en otro sitio. En uno de los spots que marca la página, esa de Hotspot, pero no donde marcaba los que la rusopedia que yo digo. Facebook del juego. Me van copiando ahí. Me imagino que tú también la usarás más, sí. Es que ahora está NASA, se ha dado muy bien, ¿eh? Carpa común de 7 kilos. La brema trofeo, 3 kilos. 3 kilos, 2 comunes. Luego brema de 3 kilos, 300. 2 700. 2 400, 2 300, 2 100. ¿Qué te ha pasado, Kiko?
Una caña de carpa. Me la recomendó el maestro M. 4.500 monedas, la caña y el carrete. El cuco de fondo. Iván se ha ido a acostar, ¿no? No está para aquí, Iván. Venta. Sí, no tengo a M. M, no está M, M se ha dormido. No tengo ya M en Discord. No sé qué. Bien, llevo ahí unos puntitos guardados. Tengo estos dos puntitos guardados. Ahora cuando llegue al nivel 20, conseguiré otros dos puntos. Y seguramente estoy esperando a... He pensado, que me parece que vamos a ir por los tiros. Reseté los puntos para quitarme estos puntos de aquí. Quitarme estos 5 puntos porque ya no los voy a usar. Ya no voy a usar esta caña, voy a usar las de boya. Digo, las de boya, la de carpa. Después está interesante. Pero si le quito estos, recupero estos 5. Con esos 2 serían 7, más los 2 que consigan 9. Pondré las carpas a tope. Y no sé, alguna cosilla que haya por ahí más. Porque ya la el fondo simple no lo voy a usar. Esta también es universal simple. La voy a usar. Claro, pero es que esto hay que ponerlo. Pues fíjate, la caña alimentadora ahora la estás usando. ¿Y qué pasa? Ya le voy a resetear más así. Y si no, ya sabe. A sacar viruta. ¿Tú qué nivel eres? No te tengo para aquí. ¿Para aquí? Se me escapó el premium. Y me iba a haber cogido el premium. Me levanté a las 6 de la mañana. Cuando pensaba que todavía estaba el premium para ponérmelo y ya le habían quitado el descuento. Me iba a haber pillado el premium, los 6 meses. Si es que esperaré a noviembre.
Me suena el título, yo creo que... Estoy ahora por... Pues yo fíjate, lo de para que te subas más rápido nivel no me apetece, no me gusta. Pero poner el canal, poder poner un canal. Fíjate, eso no me gusta. Me gustaría el tema de poder crear un canal. Pues le soy siempre a la Q. Crear un canal propio para aquí. Crear un canal propio. Eso era lo que me apetecía. Ahí está. Masian, nivel 37. Ahí está. 35 trofeos. ¿Se han desaparecido o qué? Lo que he hecho varios intentos de coger alguna anguila y no he sido capaz, macho. No he cogido ninguna. Estoy haciendo un poquito trozo de pescado, que tengo ya unos pocos. No, pero yo digo coger una anguila, no trofeo, una. Coger alguna anguila. Puse para allá abajo al lado del campamento, en el puente, con trozos de carne y nada, cero, ¿eh? Un par de lotas y un... El otro capullín. Toda la noche ahí mirando. Ya está enganchada. Venga, date la vuelta. ¿Tú aquí las bremas que las coges? ¿Con las masillas de ajo o con el requesón? Yo he tenido puestas dos amases de ajo y una requesón, pero al final ahora las tengo las tres con ajo. ¡Hostia, bro, Brutus! ¿Cuánto tiempo? ¡Bro, Brutus!
Vale. No sale. Dos menos diez. Yo creo que mañana desbloquearé la pesca de la caña de carpas, ¿eh? 8 puntitos, vamos, 8 décimas.
Las dos a la vez. Es un crack. Tiene que haber abierto directo ahora mismo, porque hace un momento cuando he buscado yo a ver si está viendo el número de seguidores y eso no estaba emitiendo. ¿Qué mierda es esto? Una brema de 59 gramos. El problema económico la mujer me envía que dice el cabrón. ¿Qué clase tiene? El Miquel Serrano que le estoy viendo, ¿eh? Ah, que estás con la tablet. Sí, pero está tumbado, no está sentado en la retrete. En la retrete es peligroso, ¿eh? Te pueden salir las almorranas si está mucho rato sentado en la taza del bate. Mírale, se saca. Me imagino que hará bolos para ir, trabajará de DJ o donde sea para ir. Algún trabajillo tendrá para ir. Los vídeos de YouTube, de YouTube se tiene que sacar un pico. Pesca de fondo, 59-3. Otra decimita.
Muy bien, Kikolonga. Un abrazo. ¡A dormir! ¡Achote! ¡Tocayo! Venga, Kikolonga. You... ¡Hostia! ¿Vicente de ti? ¿Eres tú, Vicente Benedetti, o eres otro Vicente? ¿Eres otro Vicente? ¿O eres Vicente Benedetti? Sí. ¡Ah, sí, Vicente! ¿Cuánto tiempo, Vicente? 24 del 5. Aquí, cuatro meses. ¿Qué tal, Vicente? En un papelito. Pues guarda bien el papelito. Ahora he guardado, pero sabiendo dónde lo guarda, no escondido. Hay gente que confunde guardar y esconder. Otra mierdina. 2 gramos. Cogió los grandes y ahora vienen los chicos. Más de 1 kilo. Esto es demasiado. De nada, pues. No me gusta cuando está así el agua, sin viento, hay calma. Y los grillos, que la verdad los grillos en el campo, cuando está así en un sitio así tranquilo, Dios, cómo suenan los grillos. Parece que tienen un bafle fuerte.
Las dos, yo algo enganchado por los medios. O sea, no tiene nada. ...44 pescados... ...no voy a llenar la NASA... Uf, ...falta mucho, son las 2 de la mañana... ...va a haber que ir pensando en retirarse... Ay, ...ya son las 3 de la mañana... ...espera que amanezca... ...que ahí pega otro apretoncillo... Dejar el nivel 20 para mañana a huevo. 142.000, que son 58.000 puntos.
¡Friki! ¡Ah, no, sí! Coño, si hablo tan bajo no me pilla el micro. Tengo el micro de ese bajo para que no pille el aire. Cierre. Y si hablo bajo no me pilla. Esto ya pega el bajonazo. Ahora es el momento de darle descanso. Irse allá al puente, vamos. Uno.
a reparar los carretes. Ella, a lo que le queda, no me interesa gastarme dinero en estos. Hostia, ¿cómo que no? He comprado una de carpa, pero las otras dos van a seguir funcionando. Mecanismo al 10%, el mecanismo al 20%. Al 13%. Hostia, el freno está ya pide freno. El freno está al 11, el freno hay que arreglarle sobre el 10. Al 12, mecanismo al 16, hay que arreglarle. Vamos a llevarla a reparar. Nada. Thank you.
Hostia, 16 monedas y que no. Moneditas, casi 17. Casi 17 monedas, ¿ves? Y esta aquí. ¿297 monedas? Al 11. Por se muere. Hasta el 12. Pagarse hasta el se va acercando esto. Te recomiendo el reemplazo. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana, sabe Dios a qué hora. Brazos, gente, y queda por ahí. Wallaby, Jaycee.
El mes ese que está dormido. Risky, Maxi Argentina. Besos, abrazos, patanas, espinazos. Nos vemos mañana. Un saludo. Gracias por estar aquí. Gracias por la compañía. Adiós.